Boop, boop, Hoy vamos a tomar un tema interesante, vamos a hablar de una enfermedad relativamente frecuente, muy frecuente en los niños en concreto, pero también en los adultos, en los adultos ya mayores que tienen un déficit en la inmunidad. Son de esos procesos infecciosos que afectan al pulmón, un órgano único que se dedica a la ventilación de la sangre y a la oxigenación de los tejidos para dar vida. Hoy vamos a hablar de esos procesos neumónicos que afectan en concreto al, al pulmón. con una gran profesional conocedora del tema. es doña Gema Muñiz. La eh, Gema Muñiz es adjunta del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de la Salud. Y con ella vamos a hablar de este tema tan interesante... para que nos deje nos diga los signos clínicos, cómo diagnosticarlo y la prevención. Como siempre, vamos a ver un, unas noticias de esas que nos hablan de las novedades que hay internacionalmente. Eh, comenzamos. La tasa de obesidad adulta supera el 30% en Estados Unidos. Las tasas más altas se encuentran en el sur y la zona media del oeste. La obesidad sigue siendo una plaga para millones de estadounidenses. Las tasas de obesidad permanecen altas en la mayoría de los estados. La epidemia de la obesidad es una de las crisis de salud más graves en este país. En 42 estados, la población negra tiene una tasa de obesidad del 30% o más, al igual que los hispanos en 30 estados. En la población blanca, en trece estados, existe una obesidad del 30%. Controlar el problema de la obesidad es un desafío complejo. Por un lado, la obesidad conlleva una responsabilidad individual y, por otro, la magnitud del problema hace que esté claro el no poder tratarlo como asunto de un fallo individual. Los niños deben crecer con peso sano y los adultos necesitan tener el mejor estado de salud. El zumo de remolacha fomenta la potencia muscular. Los investigadores plantean que el nitrato de la dieta podría ayudar a los pacientes cardíacos a realizar ejercicio con mayor facilidad. El zumo de la remolacha, con su alta concentración de nitratos, puede ayudar a fomentar la fuerza muscular de algunos pacientes. El cuerpo convierte a los nitratos en óxido nítrico, que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar el metabolismo. Se ha demostrado que el nitrato de la dieta que se encuentra en la remolacha y las verduras de hojas verdes como la espinaca, mejora el rendimiento muscular en los deportistas de élite, sobre todo en los ciclistas que usan este zumo para mejorar el rendimiento. Los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis evaluaron los beneficios del nitrato de la dieta en nueve pacientes con insuficiencia cardíaca afección que hace que el corazón pierda de forma gradual su potencia de bombeo. Se dio a los pacientes un zumo concentrado de remolacha. Dos horas más tarde mostraron un aumento del 13% en la potencia del músculo cuádriceps, encontrando también que el mayor beneficio se producía cuando el músculo realizaba acciones rápidas y potentes, que se iba perdiendo posteriormente cuando las pruebas se realizaban más largas. Hoy vamos a tomar un tema muy interesante. Vamos a hablar de esas enfermedades que afectan a un órgano del cuerpo humano, que es único, en concreto es el pulmón, es este que nos ventila, que nos da el oxígeno para que la sangre lo reparta y nos pueda repartir vida. Cuando hay una afectación de cualquier tipo, bien sea infecciosa u de otras características, como vamos a ver, eh, que afectan a este órgano, pues tenemos unos determinados síntomas clínicos, unas determinadas eh, posibilidades de tratamiento y una posibilidad de prevención. De estos procesos de enfermedad del pulmón, lo que llamamos neumonías, en concreto, de las adquiridas es lo que vamos a hablar hoy con la doctora doña Gema Muñiz Nicolás, que la tenemos con nosotros, ha tenido a bien venirnos para darnos unos conocimientos de cuál es la, eh, la patología de esta dolencia. Eh, doña Gema Muñiz Nicolás es médico adjunto del Servicio de Medicina Interna de la Virgen de la Salud de Toledo y con ella vamos a tener la posibilidad de conocer esos procesos de neumónicos en concreto. Doña Gema, ¿me permite usted que la tutee? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Gema. Vamos a hablar, si te parece, de estos temas que son muy conocidos por el público, Pues es un, además de ser muy frecuente, eh, muy frecuentes incluso en niños, es también en ancianos, porque se dice que parece ser que existe otro proceso eh, que afecta al pulmón y que se afecta a gente que tiene un determinado deterioro. Y, hay un, una posibilidad de sufrimiento de dicha dolencia con muchísimo margen. En concreto, eh, ¿cuáles son los tipos que existen de, la, de, de neumonía? Vale. Bueno, primero diremos que la neumonía suele ser, pues, eh, como tú bien ya has explicado, en un órgano que es el pulmón, que tiene un tejido. Entonces ese tejido se inflama o se infecta por determinados gérmenes y se produce ahí un proceso. Eh, con una reacción inflamatoria, con una, un cúmulo de secreciones, eh, una serie de problemas a la respiración, con dolor, con fiebre, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos neumonía, es decir, una infección o inflamación de ese órgano, ¿no? ¿Tipos de neumonías? Pues nosotros las clasificamos eh, eh, porque los tratamientos pues, pueden variar un poquito de unas a otras. No es lo mismo eh, la persona pues, que consulta porque tiene fiebre, se encuentra mal, tose, se le diagnostica una neumonía, pero es una persona sana que vive en su domicilio, que hace su trabajo habitual. Pues eso es lo que nosotros conocemos como una neumonía adquirida en la comunidad, adquirida en la sociedad, adquirida en el, ambiento, en el ambiente en el que uno vive. ¿no? A diferencia de lo que son las neumonías adquiridas en el hospital, es decir, gente que a veces está ingresada por otras enfermedades o por otros procesos. Y el pulmón es un órgano que se complica dentro de esos procesos. ¿no? Entonces, esa es la distinción. Yo creo que, pues, siendo este un programa divulgativo, pues muy interesante hablar de la neumonía comunitaria, de la neumonía adquirida, adquirida en la en comunidad. Concreto, sí. Yo te iba a preguntar que en qué, qué es una neumonía adquirida en la en sociedad. La bueno, pues ya hemos puesto el ejemplo del paciente que acude y se le diagnostica, pues es esas personas que eh, pues comienzan con un cuadro. Eh, de fiebre, de sensación de malestar, de distermia, tosen, espectoran, eh, a veces esa espectoración tiene un color que no gusta, eh, no se encuentran bien, les duele la musculatura, a veces duelen las articulaciones, uno está mal y es cuando va al médico. Pero es la persona que vive en su vida habitual, que no está institucionalizada en una residencia de ancianos, que no vive eh, en, un, en un lugar en el que pueda haber muchos más enfermos. Es decir, que son personas que viven en su situación habitual, en su domicilio habitual, eh, no contactan con otros enfermos, no contactan eh, ni trabajan en un medio en el que pueda haber eh, mucha posibilidad de haber infecciones. Y son personas pues cotidianas sí. como las que nos escucharán en este programa. ¿verdad? Efectivamente. Yo creo que es que esto es muy interesante hacer esa diferenciación, sí. porque lógicamente en los centros hospitalarios, pues existen una serie de gérmenes que pueden aprovechar determinadas Caídas de defensas sí. por parte de otras, enferme otras enfermedades que padezca el paciente y aparecer una neumonía. Eso parece ser que es como si fuese un descuido, o sea, se puede valorar desde fuera. Fíjate que la ha ido al hospital y ha acogido allí, pero eso es relativamente frecuente porque tiene una patología de base que justifica claro. esa posibilidad claro. de poderla sí. tener. O... Con lo cual es interesante separar lo claro. que es la acogida en la comunidad, como estás claro. diciendo muy bien, sí. y el otro tipo de, de neumonías que lógicamente no son debidas. A claro. ninguna cuestión más que al déficit inmunitario. Por ejemplo, ¿no? podríamos poner el ejemplo de un ancianito que vive en una residencia de ancianos o que vive en un centro geriátrico. Pues estas personas suelen tener patologías de base, ¿no? o sea, ya no son unas personas totalmente sanas. A veces, por ejemplo, pueden tener un problema de glutorio, ¿eh? se atragantan con un poquito de agua, se atragantan con una pastillita, se, se atragantan con vía. un puré, se va por otra vía gérmenes que están en la boca o gérmenes que son habituales en ese medio donde él vive porque hay otros muchos ancianos que tienen otras cosas, pues entonces ahí podemos tener lo que se llama una neumonía aspirativa. La neumonía aspirativa no es exactamente igual que la neumonía que tú o yo nos podemos coger viviendo en nuestro ambiente sin tener ninguna claro. enfermedad de base. Entonces sí que es importante distinguirlas porque eh, las, las complicaciones, las evoluciones eh, pueden ser diferentes y los tratamientos muchas veces hay que dirigirlos eh, los antibióticos a gérmenes de otro tipo, no ya. los gérmenes habituales, habituales que tenemos en de, de, donde es, haya gente hacinada. Para saber que tenemos este tipo de neumonía, la adquirida, de la que, la que vamos a hablar en concreto, eh, ¿qué signos clínicos son los que nos pueden hacer sospecha de que padecemos ese tipo de dolencia? Bueno, pues fundamentalmente tener fiebre, ¿eh? una fiebre de 38 o incluso más, con sensación de tiritona, de escalofrío, ¿no? de malestar. ¿no? Eh, los pacientes generalmente comentan tos. Eh, también puede haber espectoración, esputo. Eh. Uh -huh. Ese esputo, pues normalmente todo el mundo puede tener una espectoración con un color clarito, blanquito, se puede convertir en amarillento, verdoso e incluso en algún tipo de gérmenes. Puede ser hasta sanguinolento. Eh, britas de sangre, cuentan muchas veces los pacientes y tampoco hay que asustarse por ello, salvo que bueno, pues el paciente pueda estar tomando un anticoagulante o alguna cosa que habrá que estar más especialmente atento. Pero tener incluso una expectoración rosácea, una expectoración con hebra de sangre puede ser también. vale. La gente también cuenta mucho el dolor de características pleuríticas. Vamos a explicar lo que es esto: que es el dolor que la gente cuesta. Me duelen los costados, no puedo respirar, no me puedo mover, en la cama estoy fatal, me ahogo y encima no me puedo girar porque me duelen los costados. Suele ser también eso. Eso se produce fundamentalmente porque el pulmón está envuelto en unas membranas que son las pleuras y esas pleuras están inflamadas. Ya hemos dicho antes que es un proceso que afecta al tejido pulmonar y lo inflama. ¿eh? Aparte de infectarlo, lo inflama. Entonces una cosa que está inflamada, que roza, eh, pues duele, molesta porque esa zona está también con sus nervios y su inervación. ¿no? y eh, bueno pues todas estas cosas las vemos con ese cuadro clínico compatible consultamos al médico y el médico también ausculta al auscultar oirá unos ruidos particulares que el médico sabe interpretar como lo que nosotros llamamos crepitante roncus etcétera. Incluso puede haber derrame pleural o algo de líquido, ¿vale? Y entonces, pues ese sería el cuadro clínico. ¿Qué hacemos nosotros? Pues muchas veces, si con la auscultación no nos basta, pues a veces tenemos que recomendar, váyase usted a hacer una radiografía, porque tenemos que asegurarnos que lo que estamos escuchando, viendo y el cuadro que usted tiene, pues es adecuado. Sí, eso vamos a pasar a las sí. posibilidades, luego. Sí. Eh, es muy curioso porque, lógicamente. Yo soy traumatólogo. Y los traumas costales, pues también duelen. ¿eh? Entonces ah, pueden confundir, claro. aunque es una de las complicaciones que puede haber para hacer una neumonía secundaria, claro, ¿eh? al traumatismo. Pero depende cómo el paciente refiere al dolor. Si se palpa con la mano. Y dice así, efectivamente, tienes que pensar que pues, existe un problema de neumonía, un problema que afecte a la pleura. Y se el paciente te dice, "Me duele aquí", te señala con el dedo, Bien. o sea que simplemente un dato clínico sí. de cómo te, te dice el paciente que le duele te da la pista acerca de la dolencia sí. de qué características puede tener. Y todo lo demás tener. que hemos dicho, ¿no? Por pues la fiebre, claro, que claro, acompañado tal, de todo eso, claro, lógicamente. Bueno, la historia clínica es muy importante. Eh, Gemma... Sí. Mm, mm, cuáles son los gérmenes eh, el, el, en, las, en el caso siempre hablamos de las neumonías adquiridas cuáles son los gérmenes más frecuentes cuáles son pues, fíjate. en el 50 de los casos nosotros no llegamos al diagnóstico de cuál es el germen concreto que nos ha provocado esta patología no a muchas veces eh, aunque se recojan esputos, aunque al paciente que llega al hospital se le traiga sangre, aunque hagamos cultivo de orina para ver los antígenos de la legionela o del neumococo, etcétera, muchas veces no podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces eh, siempre, pues, en base al cuadro clínico, en base a, a la epidemiología, es decir, a dónde vive esa persona, si ha viajado, si no ha viajado, si ha convivido con un paciente que haya tenido otra neumonía, etcétera, pues podemos un poco establecer los gérmenes, pero así en términos generales diremos que los gérmenes más habituales que nosotros podemos encontrar son el estreptococo que es el neumococo que Ajá. mucha gente habrá oído hablar y que mucha gente eh, especial se les vacuna frente a ese, eh, el micoplasma que es también muy frecuente en los niños, vale, Ajá. las glamídias, por ejemplo la gente que trabaja en ambientes con pájaros, con palomas, pues te, tener más frecuencia de tener. Sí, porque una... tengo entendido que las neumonías muchas veces son producidas perfectamente por. por bacterias de otros animales, de, de, otros ¿no? animales, de otra, otra transmisión. Sí. Eh, por ejemplo, si la gente nos cuenta que ha viajado al Mediterráneo, que se ha ido Correcto. a un balneario, que se ha ido a la playa, pues a veces tenemos que estar con la antena puesta de pensar en la legionaria. No solamente ¿no? pensar que vive aquí, sino dónde puede venir. Es muy interesante ver un poco el, pues el alcohólico, por ejemplo. Eh, pues suele tener el, el gérmenes en la boca anaerobios porque no se cuidan bien la boca etcétera entonces muchas veces esos gérmenes... anaerobios son aquellos que no respiran oxígeno con un poquito fosco que te el ambiente claro, aprovechan claro entonces para... se meten en el sitio donde no deben y nos producen la neumonía es decir que gérmenes pues hay coxiella hay legionela y hay... No, podría general. nombrar muchísimos no pero bueno en general que la idea es esa no los hay muy frecuentes eh, dentro de la población en general y luego ya podemos afinar un poquito más con la historia clínica preguntando al paciente dónde ha estado, lo que le ha pasado, si ha tomado antibióticos previos que también puede condicionar o por ejemplo el paciente que te cuenta tuve hace una semana una gripe y estoy peor que con la gripe ojo porque muchas veces el primer padecimiento es una gripe vírica uh -huh. y semanas después tenemos una infección bacteriana en el pulmón porque claro, se ha quedado claro. esa vía respiratoria débil y se ha cogido pues la bacteria Vale. entonces gérmenes muchos Mucho. Eh, cuando ya tenemos los síntomas, estos que has referido, de la fiebre, el malestar, todos los vómitos, es, además de otra serie de síntomas que nos hacen pensar en que puede existir otro tipo de afectaciones neumónicas, que vamos a tocar luego, si te parece, que es la legionela. Sí. Todo el mundo va a hablar de la legionela sí, sí. y dice: ¿Será lo mismo que cuando tengo una neumonía o no? Luego vamos a hacer esa apreciación, si te parece, Gema. ¿Qué, ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que podemos realizar para determinar si se trata de un proceso neumónico, qué datos clínicos. Vale, ¿Qué, qué, pues, aparte de la médico? historia clínica que ya hemos comentado, los síntomas por los que el paciente nos va a consultar, pues nosotros podemos eh, realizar alguna analítica, ¿no? En el hemograma, que es el análisis de sangre, pues podremos ver fundamentalmente leucocitosis, es decir, hemos hablado de que es un proceso inflamatorio e infeccioso. Y como todo proceso inflamatorio e infeccioso, pues eh, aumenta los glóbulos blancos en la sangre como mecanismo defensivo frente a eso. Eh, algunos tipos de bioquímicas también se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la legionela, pues eh, hay gérmenes que provocan alteración de iones, como puede ser el caso de la legionela, que a veces ocasiona una hiponatremia, eh, que es bajar el sodio en la sangre. Entonces, bueno, pues también la analítica nos puede ayudar. De hecho, eso ayudar. Es uno de los signos clínicos para Pero, confirmar que sí, puede ser legionela. Claro. Y después. Pues podemos hacer perfectamente una radiografía de toras, sobre todo por ver si esa neumonía es muy extensa, menos extensa, si está complicada, si se ha cavitado, si tiene un derrame pleural acompañante, o sea, la. la que estas pruebas no son totalmente obligadas es decir eh, si el paciente se le hacen por, porque no está muy bien porque hay dudas diagnósticas se hacen y fenomenal pero hay veces que la neumonía simplemente con la historia clínica y el buen oído del médico que atiende puede haberla diagnosticado y poner el tratamiento correcto y el paciente curarse sin necesidad de más pruebas pero bueno pruebas elementales y e interesantes a la hora de tener una neumonía pues estas que acabamos no de la analítica y la radiología radiología y sobre todo una buena exploración clínica porque lógicamente yo siempre insisto que el médico es el que tiene que ir buscando el padecimiento, no solicitar pruebas para determinaciones que como digo yo también no las informa el Papa, no son infalibles, claro. con lo cual es el profesional que está buscando la enfermedad el que tiene que hacer la determinación que qué es lo que busca con, con, con determinadas pruebas. Y a veces es muy importante eh, la reevaluación del paciente a los dos o tres días de iniciar un tratamiento, de tal forma que si nosotros vemos que la fiebre se ha quitado, él se encuentra mucho mejor, sabemos que la cosa va bien y que hemos acertado en el, en el diagnóstico correcto. Claro. Cuando ya en esos dos o tres días el paciente sigue diciendo tengo fiebre, no me encuentro bien y tal, a lo mejor es ahí cuando es el momento de hacer las pruebas analíticas o de remitir al hospital para completar un poco, o porque a lo mejor un paciente pues, tiene para una neumonía complicada, ¿no? Claro. Entonces. Sí. Siempre que la, que sea una necesidad de, 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 de otra determinación, pero pues si se va mejorando, lógicamente, no hay ninguna duda. Sí. En, la, en la valoración pronóstica. Eh, ¿Cómo podemos hacer en, al sufrir la neumonía, qué valoración eh, de pronóstico, como secuela, como posibilidades de tratamiento? Bueno, en tenemos? general diremos que la neumonía se trata, se cura y se queda uno bien, vale. Pero bueno, nosotros tenemos unas escalas que de acuerdo con la edad, la fiebre que ha tenido, por ejemplo, si tiene mucha respiración, porque le cuesta trabajo respirar, etcétera, pues nosotros eh, hacemos unas pasamos unas escalas que nos dan una puntuación y con esa puntuación nosotros podemos saber el pronóstico de esa enfermedad o de esa neumonía inicialmente y si requiere más vigilancia. Es decir, si consideramos que a lo mejor este paciente estaría mejor en el hospital porque el grado porque de verdad sí. Efectivamente. Entonces, eso es el pronóstico. ¿no? Luego también eh, nosotros hemos puesto un tratamiento antibiótico, eh, 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 suponiendo los gérmenes más frecuentes. A veces puede ser que el germen no sea el más frecuente, que sea uno de los raros, entonces a lo mejor hay que cambiar el antibiótico. Claro, claro. Tal. Entonces, el pronóstico eh, también lo da un poco cómo, cómo ha debutado el cuadro, si el paciente tiene alguna otra enfermedad de base que nos pueda complicar el tema. Es decir, hay que estar muy atento a varios, a varios elementos. ¿no? Y poner el tratamiento y ver evolución, Pero seguir vamos, para, a ese paciente, para, ¿no? Para tranquilizar vamos a decir que se prácticamente cura, tú estás diciendo y, muy bien que se cura y si no deja ninguna cuestión. Eh, ¿Qué medidas podemos tomar eh, como preventivas para de, de, de características de todas las características que ya. Bueno, pues también, por ejemplo, ayu eh, si ya tenemos la neumonía y la hemos pasado, pues ayuda mucho también eh, esas medidas de cuidado, ¿no? Es decir, pues comer bien, beber bien líquidos, claro. eh, estar tranquilo, reposar, es decir, todo lo que pueda ayudarnos a, a mejorar, ¿no? eh, en, las, en la prevención, pues la verdad es que la prevención yo la encuentro difícil, ¿no? Por, porque llega el invierno están las bacterias y los virus en el ambiente, pues quién no va a Madrid y se mete en el metro y en el metro puede haber, quién no va a visitar a una persona que está incubando y se puede contagiar, pero bueno, la, la prevención puede ser difícil, ¿no? Prevención a lo mejor en el tema de la vacuna, ¿no? Hay una sí. neumonía en concreto que es la del neumococo que se puede poner la vacuna, aunque el es verdad que la vacuna está indicada en unas personas en concreto, no en toda la población, está indicada en aquellas personas que claro. tienen otro padecimiento de base, ¿no? Entonces pues bueno. Eh, eh, Prevención, pues todo lo que sea cuidarse, todo lo que sea eh, sí, estar medida. sano. Eh, claro. hidratarse, eh, no engordar, eh, cuidarse la alimentación. Eh, pues hombre, si sabemos que una persona está muy malita, pues a lo mejor tenemos que evitar ir a verla en los momentos de más malita y dejar la, la visita pues, para posteriormente. Pero vamos, la, la prevención es complicada en un problema respiratorio porque hay mucho en el ambiente. ¿no? Claro, Pero, lógicamente, bueno. lo que está diciendo, yo creo que es, en realidad es prevenir la posibilidad de que, de que ese germen entre en el interior para que te complique el asunto y luego después también mover mucho el pulmón, porque sí, sí. el pulmón lógicamente la neumonía se acumula la secreción. Eh, la secreción es la que acumula el germen y la que cuando se oculta, de hecho creo que hay una zona silente que no se oye, que se supone que no está funcionando porque no se oye, claro. con lo cual quiere decirse que el soplar, porque muchas veces para prevenir este tipo en las fracturas, por ejemplo, yo hablo de mi especialidad uh -huh. pues damos una cosita para que sople, para que mueva el pulmón y por éxtasis, por estarse quieto, que no se acumule la mucosidad con algún germen y pueda producirse una neumonía claro, secundaria. Sí. O sea que movilidad y ejercicio sí, bueno, en este sentido también. Eso sí, en claro. el caso de la neumonía, decías que era un problema de Oye. un tipo de neumonía específica. Sí, es una neumonía más, más curiosa porque a veces no es tan, tan aguda, como puede ser, por ejemplo, el neumococo, tan, tan brusca, es como más solapada. Eh, muchas veces hay el antecedente epidemiológico que hemos comentado, haber viajado a una zona de mar, haber eh, estado en un balneario, en algún sitio así y ya veis que en la televisión sale a veces cómo eh, se contaminan las refrigeraciones de los aires acondicionados de grandes edificios que no se han tratado bien y entonces hay brotes epidémicos ah, ¿no? los brotes bien. epidémicos no es que sean muy frecuentes gracias a dios porque claro hay mucho aire acondicionado en las ciudades en los domicilios etcétera pero bueno cuando lo hay es un brote epidémico que puede ser grave ¿no? entonces eh, la legionera es un caso muy muy, muy particular específico. muy muy específico ¿no? Muy bien, Gemma. Es un placer hablar contigo y uh, muy bonito. Me parece un tema muy interesante. Nos has dado una visión muy concreta de lo que es el padecimiento y además nos has dado una tranquilidad en el sentido de que se cura. Sí, Como se cura, vamos a dejarlo y padecimientos que se curen, que vengan los que sean. Sí. ¿Para qué? Para que el profesional médico pueda trabajar. Sí, importante cogerla a tiempo. Cuando eso. la gente vea que no se encuentra bien, pues lo más importante es acudir a su doctor para, para consultar, me pasa esto. ¿Te parece, Gemma, que hablemos de otro tema? Un próximo día hay un tema con otro órgano único, muy importante, muy importante, porque es la factoría. La factoría se lleva a cabo todas las reacciones químicas que mantiene el organismo. Hablamos del hígado. ¿Qué te parece si hablamos las hepatitis. Pues sí. Muy pues bien. con el próximo día nos vemos. De Perfecto. acuerdo, Gemma? Gracias. Muchas gracias a ti.